Bueno, aquí estamos en la Milla de Oro de Marbella, pues inaugurando un nuevo concepto gastronómico que, bueno, tiene muy buena pinta. Nos lo va a presentar Olivia Valer, va a ser los honores hoy de presentarnos a esta familia. Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de Marbella. Me gusta presentar a nuestro propietario que ha abierto este restaurante con un gran chef, que tú sabes que en Marbella nos gusta la gastronomía y la buscamos por todo lado. La hemos traído de España y es un gran chef que mi marido, que es un gran gastrónomo, dice que el único lugar donde le gusta que le invitan es en Maison U, porque es riquísimo y muy cocina elaborada y maravilloso, te puedo decir. Te lo presento. Vamos a saludar a Frances, ejecutivo, y que me gustaría que definieras qué tipo de cocina es la que vamos a encontrar aquí. La bueno, verdad. Aquí lo que hacemos es una fusión entre Francia y Andalucía, ¿no? Yo como cocinero pues me gustan las bases clásicas de la cocina francesa, que creo que es la madre de todas las cocinas, y comemos productos andaluces y recetas andaluzas y las cruzamos y hacemos fusión con las recetas clásicas de Francia, ¿no? Y dan un resultado que para mí, como bien ha dicho Olivia, ¿no? Para mí es mágico, ¿no? Y como comensal, pues yo, igualmente que su marido, me encantaría que me invitaran aquí. ¿Para ti qué no puede faltar en tu cocina? Pasión y prudencia, porque el fuego lento es, eso es la base y el secreto de toda buena cocina. Olivia, sí, yo pienso que hoy día la nueva cocina se hace en fuego muy lento y con temperatura baja, porque el golpe de calor no creo que es una buena cosa. Pero yo te puedo decir que soy en Marbella desde 35 años, que tú me conoces de toda la vida, y que te puedo decir que eso va a estar un punto de referencia en la ciudad, porque realmente todo está perfecto. Le han hecho con mucho amor, mucha preparado con muchísimo cuidado, y hay que decir que mi amigo Fadi, que es un gran amigo de mi marido, es uno de los más grandes conocedores de vinos, y hay se puede decir que hay la bodega más maravillosa, más sofisticada, y también con pequeñitos vinos maravillosos a buenos precios. Y yo puedo decir que en este restaurante, que es de alto calidad, de alta gastronomía, yo estaba muy sorprendida que los precios son muy bajos. Le he dicho a mi amigo, tú te vas a arruinar, tú te gusta dar de comer gratis y perder dinero. Te puedo decir que hay que reservar rápidamente porque va a estar el lugar de Marbella. Una pregunta para él, tú me traduces, quería preguntarle por qué él ha pensado en Marbella para hacer esta inversión y poner este restaurante. She'd like to know why you choose Marbella to make this big restaurant. I've been coming to Marbella for more than 35 years, and although I am an Arab, I have a Spanish heart, un arabez con corazón español. And for me, all the joy that and fun that Marbella has given me, I needed to give something back to Marbella, and this is why I'm here. Myself, my family, Juan Lu, and this is why we're here. Sí, tú has entendido bien. Dice que hace 35 años que venía en Marbella con toda su familia y ha pasado tantos buenos momentos aquí, se ha divertido tanto que le gusta devolver a Marbella algo y lo ha hecho con la Casa Lu. Si no sé, alguna recomendación, porque imagínate, yo voy a reservar para una cena romántica con mi pareja. ¿Qué nos ofrecería? ¿Qué nos pone en la mesa? Bueno, nosotros tenemos un plato que ya en tan poco tiempo se ha hecho emblemático, que es el mollete al vapor de atún de almadraba. Después seguiría con algo del crudo, porque tenemos una nevera con los productos del día fresco. Y después terminaría con una de las aves. Este es el mollete que te he hablado. Este es el mollete de atún de almadraba, que Fadi se enamoró de él la primera vez que lo probó. Y este es el emblema de nuestra casa en tan poco tiempo.
está delicioso. Ahora si puede, lo probé. ¿No, Olivia? Eso es. Pues enhorabuena. Solamente nos falta recordar el horario y los días que va a estar abierto. ¿Cerráis algún día a la semana? O... Entre semana estamos, o sea, en verano estamos todos los días abiertos. Damos servicio desde el 15, desde el, todo, almuerzo y cena desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Ya a partir del 15 de septiembre cerramos domingos, noches y lunes. Tenéis un buen equipo, que eso es otra de mis preguntas, porque tenemos que decir que vosotros apostáis por Marbella, pero también fomentáis el empleo y habéis creado, por lo que veo, muchos puestos de trabajo, ¿no? ¿Cuántos puestos habéis generado? ¿Para 30 personas ahora? Sí. Por ahora. ¿30 personas aquí o en 30 personas en Jerez también? 18 personas en Jerez. En Jerez y 30 aquí. Bueno, pues nada, me reservo una mesita. Por favor. Muchísimas por favor. Gracias, enhorabuena. Gracias. Felicidades, gracias. Is this love? Is this love? Is this love?